Formas de descubrir nuestra identidad, nuestro pasado, y una de ellas es a través de la arquitectura, analizando los edificios que tenemos en nuestra ciudad. ¿Qué sería de nuestra identidad sin el obelisco, sin el edificio Kavanagh, sin el Banco de la Nación o sin el Mercado de Abasto? Todas estas obras, creadas entre los años 30 y 40, son reconocidas por darle identidad a los lugares en que se encuentran. Igual de importantes, aparecen otro tipo de obras, como las iglesias. Vale preguntarse entonces, ¿qué sería de la arquitectura religiosa argentina sin los emblemáticos edificios de la Basílica de Santa Rosa de Lima, entre otros, y sin las más de 30 iglesias de Carlos Ciríaco Massa? La ciudad cambia permanentemente. El lugar donde nacimos, donde nacieron nuestros padres, no existe más, hay una torre, ¿no? El negocio de la esquina, que era antes una librería, ahora es una lavandería. Es decir, los negocios van cambiando permanentemente y los edificios van apareciendo y desapareciendo. Sin embargo, hay un tipo de edificio que prácticamente no cambia nunca. Y ese edificio es la iglesia de barrio. En este primer capítulo de Patrimonio e Identidad, nos proponemos analizar el boom de la construcción de iglesias que se dio en nuestra ciudad entre 1930 y 1945. Y cómo las figuras del cardenal Copelo y del arquitecto Carlos Massa fueron centrales para que en esa época se levanten una cantidad de iglesias nunca más superada en Buenos Aires. A través del análisis de la arquitectura religiosa podemos llegar mucho mejor a conocer nuestro pasado porque son edificios que prácticamente no han cambiado a lo largo del tiempo. Entre 1850 y 1914, más de 4 millones y medio de personas abandonaron Europa y llegaron a la Argentina en busca de un futuro mejor. Este aluvión inmigratorio trajo a la ciudad de Buenos Aires distintas culturas, impactando a futuro en la arquitectura con una gran diversidad estilística. Este aluvión inmigratorio de fin de siglo XIX y principio del siglo XX trajo una gran diversidad de culturas, ¿no? Fundamentalmente italiana, y también tuvo su impacto en la arquitectura, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a encontrar una arquitectura de gran diversidad estilística, fundamentalmente de fuentes estilísticas italianas y francesas. Hablar de arquitectura en Buenos Aires de principio del siglo XX, las primeras 3-4 décadas, es un tema muy complejo porque intervienen infinita cantidad de variables y de alguna manera tenemos los que otros estudiaron sobre esas arquitecturas, que no siempre es la totalidad de la obra que se encuentra en la ciudad. Respecto a los estilos, podemos marcar de dos momentos. Hay un primer periodo que se establece entre 1880 y 1914, donde prima el academicismo, el historicismo, los revivals, el Art Nouveau y los principios del modernismo. Revivals se define como una forma anglosajona de historicismo, es decir, arquitecturas que buscan en el pasado manera de resolver, temáticas o problemáticas en el presente. Entonces, en estos revivals encontramos, por ejemplo, los estilos medievalistas, entre los cuales se encuentra el gótico o el neogótico, como cada uno lo quiera llamar, en función de qué considera que es nuevo o no en esta región latinoamericana o argentina, entendiendo que esto es un tema que se repite en toda Latinoamérica. Y en esta segunda etapa, hay una búsqueda por una nueva identificación, más o menos de 1914 a la década del 40, que se caracteriza por el posacademicismo, el eclecticismo, el renacimiento hispanoamericano y el art déco,
junto y de la mano del racionalismo. Lo significativo, lo importante de todos estos estilos es que no se reducen a una tipología en particular, sino que lo vemos presente en viviendas, en hospitales, en infraestructura, en edificios gubernamentales, institucionales, administrativos. Entonces, no lo podemos reducir a un grupo determinado, sino que distintos grupos sociales o actores sociales hicieron uso de estos estilos para identificarse. Y en particular, en la arquitectura religiosa tienen mucha fuerza las congregaciones europeas y fundamentalmente también italianas, por ejemplo, los salesianos de Don Bosco. Entonces vamos a encontrar, a principios del siglo XX, una arquitectura muy recargada, nostálgica de Europa, que prácticamente copia estilemas y estilos de iglesias europeas, fundamentalmente italianas, como las iglesias de los salesianos, como la Basílica de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo. Y después vamos a ver cómo hacia la década del 30 hay un cambio muy fuerte, porque ya vamos a tener los hijos de esos inmigrantes que llegan a nuestro país y la arquitectura también cambia, porque vamos a tener una arquitectura de influencia italiana, pero mucho más despojada de decoración y que va a estar atenta a los cambios que estén pasando en la Italia fascista, por ejemplo, ¿no? Con las vanguardias, el racionalismo en Italia y otras vanguardias en otros países donde no había sistemas totalitarios, pero que van a tener mucha influencia también en las iglesias de nuestra ciudad. En la década del 30, por ejemplo, coincide que se deja de construir en gótico o neogótico, como uno lo quiera llamar, y eso sucede tanto para instituciones religiosas como otro tipo de instituciones. Por ejemplo, el edificio proyectado para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires estuvo casi una década en idas y vueltas sobre dejarlo de construir. Y justo, el momento en el que se dice, bueno, hasta acá llegamos, es el 29. Entonces, no sabemos bien por qué, pero cuando uno empieza a analizar lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Latinoamérica, ve que hay un momento muy marcado cuando cambia la década del 20 al 30 con la culminación de estas obras. Prácticamente la primera mitad del siglo XX se pusieron de moda las iglesias neomedievales. Pero hacia los años 30, cuando Buenos Aires empezó a crecer en forma acelerada, se puso de moda el neorrománico. Y es interesante ver cómo la mayoría de las iglesias de barrio de Buenos Aires, más de 70 iglesias, son de estética neorrománica, que se parecen a esos castillos amurallados que tenemos en Europa y que muchas veces decimos qué tiene que ver la Edad Media Europea con nuestra ciudad. Y ahí nos damos cuenta que tiene mucho que ver, porque esos castillos que encontramos en Europa en distintas ciudades amuralladas los vamos a encontrar acá en Buenos Aires en los suburbios a través de estas iglesias encastilladas neorrománicas. Estos templos edificados principalmente en zonas periféricas de Buenos Aires, en correspondencia con las formas geométricas puras de la arquitectura religiosa, son las que en su trabajo de investigación el profesor Juan Antonio Lázara define como las iglesias clonadas de Carlos Massa. Es interesante de analizar cómo este cambio de moda del neogótico al neorrománico tiene mucho que ver también con una época 1930 de crisis económica y en el aspecto teológico o religioso, la búsqueda de un cristianismo más auténtico, de volver a un cristianismo primitivo, más sencillo. Entonces hay una estética que busca la sencillez, no lo recargado. Y en 1930 empieza a verse con muy malos ojos lo neogótico o lo recargado, lo que se llamaban imágenes de santería, de pastelería, como esos santos rozagantes que aparecen en las iglesias que son hechos en serie. Entonces, justamente en plena época de las vanguardias artísticas, surge un interés en la arquitectura y el arte religioso por buscar formas más auténticas, despojadas de decoración y que inciten al
creyente a la oración, no a la distracción, como te planteaba la iglesia ecléctica y recargada de la época de los salesianos del siglo XIX. Entonces van a aparecer estas formas que en cierto modo se adecuaban, podríamos decir, mejor también a la idea de la nueva arquitectura y de los nuevos métodos de construcción que existían, de modo tal que el románico va a ser una forma preferida para esta arquitectura eclesiástica, que por otra parte también, digamos, tiene que ver con la idea de austeridad, con la idea de una cosa severa que se presta al recogimiento, a la cosa comunitaria, a una escala más pequeña que a veces la que exigía el propio gótico. Es la época en que se organiza el hogar obrero, y entonces una serie de instituciones que tendían a la cosa comunitaria y que en cierto modo eso también tiene que ver con el espíritu medieval que se persigue a través de una imagen como es la imagen del mundo románico, en una arquitectura que intentaba despojarse de las formas del vocabulario clásico y también, digamos, que por un lado rechazaba las formas del Art Deco, aunque, como yo decía antes, el Art Deco sigue teniendo vigencia y es así como nosotros vemos que no solo en el centro de Buenos Aires, sino también en otros lugares, en los barrios, aparecen las formas del Art Deco en cierto modo compitiendo con las formas del racionalismo, ¿no? Vemos arquitecturas que son anónimas, pero donde aparece una arquitectura despojada, los balcones con barandas, como las de los transatlánticos, que era esta vinculación que se hacía desde el punto de vista formal de la arquitectura racionalista con los grandes transatlánticos, que por otra parte eran muy importantes, era la forma de conectarnos con Europa, y había una vivencia de ese tipo de objeto muy importante en el mundo argentino. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Irigoyen lo embalurdaron. Yo soy del 30, yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron. Cuando a Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que sufrir. Y desde entonces tuve de amigos a Homero Manzi y Disépolis. Y así he vivido sin claudicar, a veces bien, a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y a diagonal. La década del 30, sobre todo en lo político, es un parteaguas, porque termina una época, o por lo menos empieza a terminar una época, que es la época de la llamada oligarquía, ¿sí? En ese momento hay un golpe de Estado, y ese golpe de Estado intenta también legitimarse, como no tiene legitimidad política, intenta legitimarse a través de la ideología, a través de una, por así decir, trascendencia moral, etc. En el marco de esta situación política, se celebró el 32º Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires, en octubre de 1934, con la presencia de Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. Siendo el primero realizado en América Latina, el Congreso fue el hecho religioso, social y de alguna manera político más importante de la década. El Congreso Eucarístico brindó el espacio para una extraordinaria demostración de la fe católica de más de 1 millón de personas que asistieron al evento, donde el presidente Justo estuvo acompañado del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Copello, quien rezó la misa de apertura de este congreso. Como consecuencia de décadas de oleadas inmigratorias procedentes de Europa, las élites dirigentes encontraron en el catolicismo una identidad nacional que creían extraviada. Una de las características que tiene la década de 1930 y que se va a prolongar en la siguiente es esta cuestión de que desde la jerarquía eclesiástica hay un intento muy, muy claro de colonizar y tener presencia en los barrios, sobre todo en los barrios en donde está la clase trabajadora, por llamarlo así, ¿sí? Esto tiene que ver también con que hay una idea de
no de imponer, pero sí de favorecer, sí de enfatizar la pertenencia a la Grey Católica. Más allá de que la ciudad, como te lo he dicho antes, ¿no?, es una ciudad muy diversa, una ciudad con gente formada por gente de todas partes del mundo y con presencia de cultos muy distintos, ¿sí? De todos modos, lo que se trata de enfatizar es lo común, lo mayoritario, lo masivo, ¿sí? Y uno de ellos es la pertenencia al catolicismo, ¿sí? Y es un poco lo que se ve también en esta ola, si se quiere, de construcción de iglesias y demás, es decir, un intento de establecer pautas morales para las cuales ellos debían ser, líderes. En mayo de 1928, Santiago Copello fue designado obispo auxiliar en Buenos Aires y dos años después llegó a ser vicario capitular y luego arzobispo de Buenos Aires. El Papa Pío XI lo designó cardenal en 1935, por lo que fue el primer cardenal que nació y ejerció su sacerdocio en Hispanoamérica. En 1936 ascendió al rango de cardenal primado de la Argentina y fue uno de los electores en el cónclave papal de 1939 que eligió al Papa Pío XII. El cardenal Copello tuvo una acción pastoral muy, muy destacada. Quizás no es muy estudiada en Argentina y en la Iglesia argentina la totalidad de la figura de Copello, pero uno puede por sus obras intuir algunos elementos que realmente para esa época eran llamativos. Bueno, tenemos que hablar de un personaje protagónico que es Santiago Copello, el arzobispo de Buenos Aires. Copello se revela como un gran administrador y entonces va a responder al enorme crecimiento que tiene Buenos Aires con la creación de infinidad de parroquias en los suburbios. Además de ser el primer cardenal, es el gestor de decenas y decenas de iglesias en los suburbios. El cardenal Copello prefería las iglesias del medioevo europeo porque eran austeras y sólidas, dos mensajes que consideraba óptimos para la expansión de la iglesia argentina. Para Copello, la apariencia sólida del muro románico simbolizaba la fortaleza de la iglesia. El cardenal quería una Grey militante y disciplinada para resistir la amenaza de secularización que, en los 30, representaban el comunismo y el socialismo europeos. Es así que el arzobispo de Buenos Aires, Santiago Copello, convoca a un joven arquitecto, Carlos Siriaco Massa, y le pide que desarrolle toda una serie de iglesias basadas en un patrón que sea medieval, pero el medieval primitivo, no el medieval recargado de la última fase de la Edad Media, que es el gótico. No, el gótico era lo recargado, lo excesivamente decorado. Entonces se pide que se vuelva a la sencillez primitiva del románico. Y entonces empieza a desarrollarse toda una estilística con la que se identifica perfectamente Carlos Siriaco Massa con Copello, que es el neorrománico, las iglesias neorrománicas de Carlos Siriaco Massa, que están en todos los barrios alejados del centro de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad que tenía esta tendencia a la cosa nueva, a la modernidad, muy importante, que va a responder también a otras exigencias de índole social y de índole religioso, desde ya era la cosa fundamental. En esta década, que fue desde el punto de vista político complicada, pero desde el punto de vista creativo muy importante. Entonces, esta idea del cardenal Copello de instalar parroquias en los distintos barrios implica también decir, aquí estamos presentes, aquí está el Estado, aquí está la jerarquía eclesiástica. Es una forma de legitimarse también, es una forma de decir, aquí estamos nosotros para defenderlos, para ayudarlos. La Iglesia erige edificios de gran escala para albergar muchos fieles, para denotar poder y demás, pero son edificios muy ambiciosos que tardan mucho tiempo en finalizarse, que requieren un presupuesto elevadísimo y la iglesia que quiere llegar a los barrios, que quiere llegar a lugares más populares y conectar desde distintos lugares con la gente y con el barrio, necesita edificios más pequeños, más económicos,
más flexibles, digamos, a las actividades que se realicen en el lugar. Y pienso que tal vez, digamos, uno de las tantas cosas de por qué se elige este estilo tiene que ver con lo modesto, con el presupuesto, con el tema de la escala. Entre 1930 y 1943, la ciudad de Buenos Aires vivió la mayor proliferación de templos religiosos desde su fundación misma en el siglo XVI, y que configuraron el tejido urbano de los nuevos y emergentes barrios periféricos. La estética que predominó en esas numerosas iglesias fue neorrománica, con tendencia hacia la uniformidad, y que puede ser interpretada como emergente de cambios ideológicos, operados en la sociedad y el Estado argentinos, que desplazó las ideas del liberalismo de la generación de 1880. Una persona que crea a lo largo de todos esos años casi 40 nuevas parroquias, priorizando la presencia física en los barrios más alejados de la ciudad, está hablando de una perspectiva de la iglesia que sale del casco histórico y a lo largo de los años como arzobispo fue generando nuevas comunidades en los barrios más alejados de Buenos Aires. En relación a eso, tal vez hay que decir que Buenos Aires estaba creciendo y hay una cosa muy importante, y es que la obra de masa se reparte en la ciudad formando un gran anillo alrededor del núcleo central de Buenos Aires, creando puntos de distribución de una idea, de una forma que es muy importante. Yo creo que eso es bastante significativo. Hay puntos en la ciudad que van a estar dominados por esta arquitectura, que compartía con la arquitectura moderna, digamos así entre comillas, estas formas despojadas que tenían este neorrománico que él jerarquiza o prefiere, ¿no? Es interesante ver cómo Buenos Aires de principios del siglo XX, acá vemos cómo la mancha urbana va creciendo del centro hacia los barrios periféricos, y pocos años después, ya en la época del Cardenal Copelo, tenemos prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires ocupada, urbanizada, y es la época que empezaron a crecer las iglesias de Carlos Ciriaco Massa, ¿no?, generando también una identidad a cada uno de estos barrios nuevos que acababan de nacer. Una de las cosas que llama mucho la atención en este cambio entre principios del siglo XX y la década de 1930 es la forma en que se arma una iglesia, la forma en que se crea una iglesia, una parroquia, ¿sí? Lo clásico, es decir, lo anterior, era que ante todo llegaba el ferrocarril, y el ferrocarril implicaba, bueno, alrededor de la estación ferroviaria se instalaba la comisaría, el pueblo, la iglesia, se armaba el pueblo, por así decir. Cuando Copelo trata de expandir la cantidad de iglesias y demás, ya no le importa que pase el ferrocarril, ya no le importa que haya un pueblo formado, o por lo menos un barrio formado, sino que la iglesia, la parroquia, articula el barrio, ¿sí? Por supuesto que esto no ocurre en todos los casos, pero el hecho de salir del centro, el hecho de salir de los lugares en donde ya hay una grey formada, implica también crear la grey, ¿sí? Es por esto que es muy típico de esas iglesias de frontera, ¿no? Como que al entorno de la iglesia, volver un poco a las fuentes, quizás a la Edad Media, en donde se creaba la iglesia como lugar de culto para rezar justamente por el éxito en la batalla, y eso era también el germen de la población. Entonces, cuando se hace esto, cuando se arma una nueva iglesia, tampoco se tiene en cuenta el costo. Es decir, el costo antiguo del costo de una iglesia de la época ecléctica, de la época de arquitectos como Vespignani, era muchísimo más alto, mucho más grande que el costo de una iglesia en la época de Copelo. Lo que se trata de hacer es crear la mayor cantidad de iglesias con un presupuesto con el cual a veces hacía una sola. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de que eso se disperse lo más posible por todos los lugares en donde hace falta que esté. Y eso, por supuesto, lo decide la jerarquía. Entonces, cuando se capta que hay un lugar dentro de la ciudad o incluso en extramuros, ¿no?, en donde hace falta, que hay una barriada en formación, hay gente
que está instalándose. Entonces ahí el accionar de Copelo es estar en ese lugar, instalar la parroquia, incluso tratar de conseguir el terreno, etcétera, todo con ventajas como para que el costo no sea un problema. Y por supuesto, como esa iglesia no va a ser una iglesia muy decorada ni muy con mármoles costosos importados, sino simplemente con materiales más bien baratos, es posible hacer muchas más iglesias con el mismo presupuesto con el que antes hacía una o dos. Yo pienso que la Iglesia Católica ya había experimentado con un montón de estilos en la capital federal y en Argentina también. Y que en este momento es un momento de renovación con el Cardenal Copelo y de la mano de Massa, y buscan un repertorio que no hubieran utilizado en otro momento. Y bueno, el que eligen es el neorrománico, ¿no? En el trabajo de Lázara se analizan 36 iglesias proyectadas por el arquitecto Massa, que según su clasificación tipológica se agrupan en 7 patrones estilísticos. En general, las iglesias de Carlos Ciríaco Massa responden a un patrón. Hay varios patrones que utilizó Massa para desarrollar estas iglesias de barrio. Hay un patrón muy característico que es el de iglesias que tienen el ladrillo a la vista, el ladrillo como elemento exterior, revestimiento exterior. Tienen un campanario románico único, es decir, no el doble campanario de las iglesias góticas, sino un campanario único lateral. Después tienen escasos aventanamientos, pocas aberturas, el interior tiende a ser oscuro, como una búsqueda de huir del mundanal ruido. La ciudad ya se estaba transformando, como hay quien dijo, un laberinto mecánico, con tranvías, colectivos, subterráneos, ¿no? Entonces en la ciudad ya había mucho ruido en 1930. Entonces Copelo le plantea a Massa hacer un tipo de iglesia amurallada, con pocos aventanamientos para que el ruido exterior no entre dentro del templo. Entonces, otra característica de estas iglesias que diseñó Massa para el Cardenal Copelo es que son oscuras, que tienen poco contacto con el exterior, que tienen una planta basilical, es decir, que es un plano, si la vemos como en plano, es un rectángulo en cuyo extremo está el sagrario y va a estar el sacerdote, y que tiene poca escultura y poca pintura, ¿no? Pocos elementos decorativos, tanto exteriores como interiores. Es decir, que tomando los mismos patrones hace pequeñas variaciones y le va a permitir eso poder multiplicar iglesias por todo Buenos Aires en apenas una década. Estamos en el templo parroquial de Santa Amelia, creado canónicamente el 16 de diciembre de 1936 por el que era arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Santiago Luis Copelo. Esta parroquia comenzó a funcionar propiamente con este edificio el 30 de octubre de 1937. Fue donado por la familia Montes de Oca, Natalia Montes de Oca, una eximia mujer que trabajó en la arquidiócesis de Buenos Aires, que hizo todo un impulso pastoral en Buenos Aires, creando incluso el Instituto de Religiosas que está ahí en la calle Rodríguez Peña. Natalia Montes de Oca donó este templo donde antiguamente funcionaba una curtiembre, que era toda la expresión de esta barriada, fábricas, lugares de trabajo. Recuerden que en la Plaza 11, en la antigua Plaza 11, estaba toda la cuestión de las curtiembres, de los cueros, antes que existiera la estación terminal que nosotros conocemos hoy. Natalia Montes de Oca le dona al Cardenal Copelo este predio y se coloca el nombre de Santa Amelia en honor de la mamá, que era Amelia Ramírez de Montes de Oca. Estamos en la Iglesia del Tránsito, atrás de la Plaza 11, en el barrio de Balvanera. La Iglesia del Tránsito es una de las iglesias clonadas de Carlos Massa, de manera tal que ustedes van a ver iglesias de similar característica, por ejemplo en Santa María, en San Juan María Vianney, que son casi clonadas. Van a encontrar acá una ornamentación románica muy interesante, los capiteles, que son capiteles que parecen jónicos, pero están más geometrizados. Hay mucha geometría en las guardas, que esto tiene que ver con una época que habíamos dicho que en la Edad Media era la influencia del arte islámico, pero en la época que se hizo esta iglesia tal vez tenga mucha afinidad con el Art Deco, que estaba de moda también en los años 30.
el mármol blanco de Carrara que se utilizó acá es muy, de muy buena calidad desde el punto de vista cromático. Y también vamos a encontrar mármoles rosados. El mármol rosado es nacional, proviene de la zona de San Luis, de Córdoba, de distintas localidades. En el piso vamos a ver un material más económico, que es el mosaico reconstituido, que se hace con trozos de mármol. Los muebles donde la gente se sienta son económicos, muebles de madera, en donde vemos, casi no vemos decoración, es una ornamentación geométrica muy despojada. Vemos confesionarios también con una ornamentación, con una decoración muy sintética. La imaginería, las imágenes que tenemos en las iglesias, son imágenes que vienen fundamentalmente de la Liguria, ¿no? Y también otras imágenes que obedecen a cultos que ya han surgido con el devenir del siglo XX. También una originalidad de esta iglesia es las vidrieras, ¿no? O en francés vitró. Las vidrieras de la iglesia del Tránsito nos muestran las etapas de la carrera eclesiástica del arzobispo de Buenos Aires, Santiago Copelo. Es decir, cuando se ordenó sacerdote, Copelo obispo ya en el auge de la vida. Tenemos a Copelo arzobispo cuando ya se hace cargo de Buenos Aires y luego la consagración como cardenal. Y es interesante que arriba de las imágenes de cuerpo entero de Santiago Copelo vamos a encontrar medallones que nos hablan de los distintos pontífices que estaban en cada etapa de su carrera eclesiástica. En el claristorio, es decir, en un nivel superior, tenemos pequeñas vidrieras que aluden a la advocación central, a la titulación central de la iglesia. Son pequeños porque recordemos que esta es una estética románica. Las iglesias románicas no tienen las vidrieras tan amplias como las góticas, cuando la ingeniería civil gótica ha permitido que no necesitemos más el muro grueso, sino que todo se apoya en las nervaduras. Entonces la iglesia gótica es como una especie de jaula de piedra donde podemos dejar las paredes libres para poner grandes vidrieras. En el románico todavía no, en el románico es muy importante el muro. Tal vez Copelo haya preferido el románico porque haya preveído que Buenos Aires se iba a transformar en una jungla de ruidos, una jungla mundana, y entonces la estética románica es como una estética encastillada para alejarnos del mundanal ruido. Marcos Banzini lleva adelante visitas guiadas a iglesias y parroquias, organizadas por la Dirección General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de mostrar la diversidad religiosa existente en Buenos Aires como algo que la enriquece y distingue. Las iglesias de masa son tan parecidas, es como que van mostrando esos hitos de esa presencia que está motivada por Copelo, por el cardenal Copelo, por su deseo de que la atención pastoral y espiritual llegue a la totalidad de los fieles de su arzobispado. Yo creo que es importante para todos nosotros conocer la historia, ¿no es cierto?, de los cultos, de la arquitectura religiosa, del patrimonio histórico-cultural de las iglesias, porque esto nos involucra a todos. Conocemos así a través de ello la política, la sociedad, las personas, los distintos tipos de formaciones, tanto religiosas como no religiosas, de distintos cultos. Por eso creo que es muy importante conocer esto. Si me preguntas sobre Copelo solo, te diré que de sus 36 parroquias, él tenía un método muy, muy interesante. Es decir, las planificaba primero, hasta las creaba sin haberse edificado, conseguía los mecenas de las parroquias históricas de Buenos Aires, que se encuentran generalmente en el centro, o algunas que son como islas en barrios. Todo el resto de las parroquias son parroquias alejadas, olvidadas, abandonadas. Y si le agregamos que su poca historia fue quemada en el 55, nos damos cuenta que hay que reconstruir todo esto comenzando de cero. Descubriendo estas iglesias que antes estaban invisibles, ¿no? Nos damos cuenta que hay mucho patrimonio arquitectónico en la ciudad para descubrir y para comprender nuestro pasado. Nosotros estuvimos analizando las iglesias neorrománicas de la época del cardenal Copelo y así pudimos entender el espíritu de toda una época.
pero también tenemos otra serie de iglesias de vanguardia que nos van a permitir conocer la época de los años 60. También podríamos analizar las iglesias neoclásicas que nos van a poder hacer comprender la ideología de toda otra época. Y así hay infinitas series de edificios invisibles que a través de la investigación iconográfica, arquitectónica, podemos descubrirlos y comprender mejor otras facetas de nuestra propia identidad. Los templos de Massa están ubicados en zonas periféricas y de escasa densidad demográfica de la ciudad de Buenos Aires, y fueron, durante décadas, el único referente monumental en un contexto de casas bajas y precarias. Las torres de los templos fueron campanarios mudos que modificaron la línea del horizonte suburbano y cumplieron un rol simbólico de avanzada evangelizadora en una zona de frontera. Aún hoy, luego de casi 8 décadas desde su edificación, ofrecen una doble apreciación crítica por parte del transeúnte. Habrá quienes perciben estos templos como fortalezas militares oscuras, imperturbables al cambio social y cerrado ante la posibilidad de ganar nuevos fieles. Y habrá otros quienes los valorarán como espacio sagrado aislado del ruidoso Buenos Aires y como sólido refugio frente al hostil y materialista mundo contemporáneo.